Y mire, tenemos por aquí la, la comidita, que es el churipo. El churipo es un platillo, el más típico, el más tradicional, el más representativo de la cultura purépecha, que consiste en un guisado con chile rojo, es carne de res, a la cual se le agrega cebolla, hojas de repollo, un poco de verdura, muy poco, no mucha, y se hace acompañar de las corundas. La corunda es, digamos, una especie de pan. No, es un tamal. Tamal porque está envuelto. Las hojas generalmente son de maíz, o sea, de cuando está tierno todavía. También se pueden hacer con hojas de carrizo cuando no hay de maíz. Y se le agrega en algunos lugares verdurita como un poquito de jitomate, zanahoria, ¿qué más? Chayote, en fin, se pone a cocer y sirve para acompañar al churi. Estamos esperando que se sirva este platillo que se va a ofrecer a toda la comunidad en este día, que es el día de la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona aquí en la cantera. Aquí está el pueblo ya esperando. Miren, allá esos compas ya tienen mucha hambre, ya están desesperados, igual que yo. Yo también ya estoy desesperado, amigos. Yo traigo mucha hambre. Dejen preguntarles si ya nos van a servir, porque de veras me puedo mal pasar. Disculpe, ¿a qué hora van a servir la comida? Ay, yo traigo mucha hambre. Sí, no le hace que me ponga panchón. Ya les digo, amigos, estamos aquí en la cartera. Y ya, ahí está el churipo. Ahorita van a llegar más ollas porque ustedes creen que esa ollita apenas me alcanza para mí. No, no, no. Ahorita van a traer muchas ollas más para darle de comer a toda la comunidad, a toda esta gente, a todos ellos. Y mira, aquí tenemos a estas muchachas. Muchachas, buenas tardes. Oigan, ustedes hoy están vistiendo el traje de gala. ¿Es correcto? ¿Es el de gala? ¿O es el de semana? El de gala. Oigan, este traje, ¿dónde lo confeccionan? ¿Dónde lo hacen? ¿Aquí? ¿Tú sabes hacer trajes de esos? ¿Ese tú lo hiciste? Oye, ¿y este guanenguito no lo usas de diario? No, nada más en las fiestas más importantes. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama ese tipo de bordado? Punto de cruz. Ah, ¿tú lo hiciste? ¿Tú me podrías hacer uno para mi hija? Te lo voy a... me voy a poner en contacto y te lo voy a ordenar, porque me hagas uno para mi hija. ¿Ya viste, hija mía? Te voy a hacer un guanengo aquí de la cartera. Y oye, el delantal, ¿dónde lo hacen? También aquí los hacen. ¿Ese lo haces tú también? No, ese se mandan a hacer con las costureras de aquí, oh, de la cartera. ¿El rebocito? Estos sí son, vienen de Agüira. ¿De Agüira? Sí, los rebozos. ¿También el que trae ella? Sí. ¿Usted no trae rebozos? ¿Ah, sí lo trae? Oiga, me dijeron que los rebozos tienen un significado. Que el rebozo de rayitas es porque ya están casadas. ¿Es correcto o no? A ver, díganme. A mí me habían dicho eso. A ver. Y que el rebozo normal o de colores es de las que están solteras. A ver, ¿qué me pueden decir de eso? Aclárenmelo porque yo no puedo dar información que sea incorrecta. Pues más bien antes las que se iban a casar eran las que se ponían los que son
son los blancos como ese, pero ahorita pues ya se los ponen todos. El que tenía el fleco era para las novias, lo usaban las novias para cuando se iban a casar. Que te viera fleco. Ajá. ¿De qué color? Del color que, o sea, pues, este le fleco, las este fleco indica que se va a casar. Ajá. ¿O qué anda buscando? No, ya cuando se casaba. Oiga, y cuando andan buscando novio, ¿qué se ponen? Pues. A ver, ¿qué tipo de rebozo se ponen cuando una muchacha anda buscando novio? A ver, díganme. O sea, o no que busque, sino simplemente que es soltera. No, pues hoy en día ya lo usamos casadas y solteras. Nada más normal. Ok, de acuerdo. Oiga, ese también está muy bonito. ¿Este de dónde lo trae usted? ¿El qué? ¿El mandil? Sí, mandil. Pues los compramos. ¿De dónde? Aquí es que hay costureras que... ¿Aquí los hacen? Que se dedican. ¿Y las adormilonas? Aretes, pues. Eso. ¿De dónde los traen? De Cherán. De Cherán. Miren, me llama la atención aquí el este guanengo de ella, que tiene la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y, hija, ¿de dónde confeccionaron este bonito? Aquí también. Nosotros, ¿cómo se llama este guanengo? No, nosotros le decimos camisa. Camisa, ok. ¿Esta camisa aquí mismo? Sí. ¿Y quién la confecciona? Nosotras mismas. ¿Tú lo hiciste este? ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Tú bordaste este? Sí. ¿Y cómo se llama ese tipo de bordado? Punto de cruz. Punto de cruz. ¿Cuánto tiempo invertiste en hacer esto? Ah, pues este sí, mucho tiempo, porque sí está... Está detallosito, ¿verdad? Oye, a ver, muéstramelo por detrás, por favor. Miren... Lleva una, dos, tres, cuatro imágenes de la Virgen de Guadalupe. Este es el traje de gala aquí que portan las mujeres, las muchachas, las señoras en La Cantera, municipio de Tangamandapio. Desde aquí, un fuerte abrazo, un cordial saludo a todas las personas, seguidores, amigos de esta comunidad. En el día de la Virgen de Guadalupe. Y ya lo saben, estamos en el Cotidiano 399 del YouTube y en el Nano Cotidiano en el Face. Si les gustan las tradiciones, aquí mero.